todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos. Préstele a la justicia para que de una vez por todas se sepa la verdad. Esta es la marcha de la dignidad de las personas que por años han seguido marchando, recorriendo estos campos, buscando a sus familiares. Esta es la marcha de la dignidad de las personas que no renuncian, de la memoria activa, de la memoria presente, de la que no olvida, de la que tiene en su corazón a sus familiares, a sus amigos y hermanos, a sus padres. La mayoría de las personas que fallecieron, que fueron ejecutadas en nuestra región, eran jóvenes, obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, niños, que fueron asesinados en los primeros meses de la dictadura. Entre septiembre de 1973, y esperamos, luchamos por siempre con la memoria activa y combativa de que se exija justicia, verdad, no a la impunidad. 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 Justicia. ¡Verdad! ¡No a la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable! Así que a Rincones de Palodía. ¡Lidia y el lienzo! ¡Se lo van a poner aquí en los puentes! ¡No a la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! Compañeras. La gente también tiene que... Vamos a dar inicio a esta segunda parte de esta gran actividad que estamos realizando en conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. ¿Dónde se han ido?
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos.